Memes de Stranger Things número 71. Aclaración, si no has visto la tercera temporada y las demás, no vas a entender la mayoría de los memes. Y bueno, dicho eso, empecemos con los memes. Nadie. Steve intentando descifrar el código ruso. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Will en la temporada 1, después de ver que todos lo estaban buscando y lo rescataran del Upside Down. Gracias a Dios, sí. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad, por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me apoya. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. Cuando no estás en tu casa y ya tienes que ir al baño porque ya se te sale tu cerebro. Pues lo resiste como un hombre. Es fácil para ti decirlo. Representación gráfica de Joyce en la temporada 1, 2 y 3. Sí, lo puedes ver, todo está conectado. Los imanes se caen y hay una corriente eléctrica que hace que los imanes se caen y no queden en el refrigerador. Y no entiendo por qué no pueden quedar en el refrigerador. O sea, yo pego en los imanes y se supone que un imán tiene que unirse al refrigerador, pero este se cae y no tiene sentido. Por eso algo tiene que estar sucediendo. Todas mis neuronas, después de ver la primera pregunta de un examen de matemáticas. Nadie, absolutamente nadie, la pelona en todas las temporadas. Dos años de esta escena y aún no sabes qué fue lo que le dijo Mike a Eleven. De hecho, hay un video de una entrevista de Millie Bobby Brown donde le preguntan ¿qué fue lo que Mike le susurró al oído en esa escena? Y Millie respondió lo siguiente. He whispered, "You're mine." I remember, I don't know why, but I remember him saying it, "You're mine." No todos los pastores alemanes son perros. ¿Qué? Cuando envías una nota de voz y te dicen que tu voz es bien bonita. ¿Qué? Mi amigo y yo riéndonos sin parar, sin saber por qué, solo porque nos da risa. Once, cuando terminó con el Mike, estaba tipo... Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Will Byers, cuando regresó a Hawkins y aún quería seguir jugando calabozos y dragones como si fueran niños. How do you do, fellow kids? What? ¿Y quién dice esta frase? Sí, soy tu mascota. Si saben quién la dice, escríbanla en los comentarios. Y listo, nos vemos en el próximo video. Adiós.